El diputado local, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, confirmó la agenda del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien visitará Salamanca el próximo domingo 26 de mayo y hará un recorrido por la refinería Ingeniero Antonio M. Amor. Un día antes, el 25 de mayo, asistirá a un evento público en el municipio de San Luis de la Paz. Prieto Gallardo también ratificó que la visita del presidente Andrés Manuel será cerrada, ya que solamente recorrerá las instalaciones de Riama. Asimismo, marcó que es la última de las refinerías que visitará el Ejecutivo Federal, quien ya confirmó su interés en invertir en el sector energético nacional, buscando rescatar a Petróleos Mexicanos. Y el domingo, terminando San Luis de la Paz, se va a Querétaro, el sábado, seguramente pernocta allá, y el domingo por la mañana regresa a Guanajuato, a Salamanca, para recorrer las instalaciones de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, que es la última instalación petrolera importante que le falta a Andrés Manuel visitar. Ya visitó las demás refinerías e instalaciones estratégicas. Y pues bien, es una reunión, obviamente una visita cerrada, no va a ser abierta como va a ser la del sábado en San Luis. Y pues viene una inversión fuerte, como ya está anunciado, al sector energético nacional. Hay que rescatar a Pemex, y Salamanca no va a quedar exento de esta inversión importante que viene, que va a generar un crecimiento, un desarrollo para Salamanca y la región. Entonces, pues son dos visitas muy importantes, una por el lado de los programas de desarrollo, de bienestar, y por otro lado el tema del fortalecimiento del sector energético. El legislador anunció, el sábado 25 de mayo, primero visitará el municipio de San Luis de la Paz, en un evento público dirigido a los beneficiarios del programa Bienestar, donde serán entregados personalmente los apoyos a una entidad que durante años ha sido abandonada por los representantes de los gobiernos de oposición estatales y federales. Es que va a estar el sábado por la mañana en la ciudad de San Luis de la Paz, en un evento público dirigido principalmente a los beneficiarios, en donde se van a entregar los apoyos de los programas de bienestar, anteriormente conocidos como de desarrollo social. Andrés Manuel está recorriendo el país para hacer entrega directamente a los beneficiarios de estas ayudas de bienestar. En una región del estado icónica, porque es una región que en los últimos tiempos ha sido abandonada, no ha sido debidamente atendida por anteriores autoridades federales y por las anteriores y actuales autoridades estatales. Entonces es muy simbólico lo que se viene a hacer al noreste del estado, una región rezagada desafortunadamente, pero que para el gobierno de México es importante y representativa. En su rueda de prensa mañanera de hoy miércoles, anunció al nuevo titular del IMSS, Zoe Robledo, a quien señaló tenerle toda la confianza por su experiencia, aseverando que es un hombre progresista y honesto. Indicó también que mañana informará quién lo sustituirá en la Subsecretaría de Gobernación y apuntó que se garantizará el derecho del pueblo a la salud y se creará el Instituto de Salud para el Bienestar, que tendrá como propósito dar atención médica y medicamentos gratuitos a la población no derechohabiente. Con información e imágenes de Carla Montenegro del Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barajas.